Pero mi hijo es Chucky Marca Elmer. Es ingeniero. Esperen, 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 esperen. Escucho, escucho, escucho. A ver, Armijos. Presente ingeniero. Ya los escucho. Carmona Gaona, Jonathan. Presente. Bien. Castro Eras, Brian. Presente ingeniero. Ya. Ceballos Gaona, Jofre. Presente. Gonza Pardo Wilmer. Espinosa Serán O'Brien. Presente. Jiménez González Roberto Cristóbal. Presente, licenciado. Muy bien. Jiménez Montanaga Jorge Luis. Sotomayor Juan Diego. Presente, ingeniero. Lima Gaona Jorge Marcelo. Presente, ingeniero. Maldonado Coronel Franz Alejandro. Presente, ingeniero. Maya Yunga Jorge David. Montes de Oca. Ingeniero. No legima. Presente, ingeniero. De Santos Fajardo Jackson. Presente, ingeniero. Quesada Soto Luis Vicente. Presente, ingeniero. Ya. Salinas Maza Wilmer Vinicio. Trotno Arnevo. 3-1. Presente, ingeniero. Ucrano Jumbo, Alex. Presente, ingeniero. Vega Rodríguez, Marcelo. Presente, ingeniero. Velázquez, Quinto. Velázquez. Jiménez Cordero, Rubén José. Presente, ingeniero. Y Guajala, Cuenca, Juan Ignacio. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Hoy tenemos... revisión de las... preguntas, ¿no? A ver...
A ver, vamos revisando para acabar rapidito. Yo, ingeniero, primero. A ver, Luis Vicente Quesada alzó la mano. Hola, ingeniero. ¿Qué trabajo realiza en la culata del motor? Se verifica la planitud o alabeo de la culata para comprobar si presenta alabeo. Esa comprobación se debe hacer con una regla de cero, regla de pelo o un calibrador de láminas. El alabeo no debe exceder de 0.005. Además, cuando sea necesario rectificar la superficie de la culata, el máximo de material que se puede quitar es de 0.010. Ya, muy bien. ¿Están todos tienen igual? Sí, ingeniero. Ya, Vicente. Luis Vicente Quesada, Quesada. Luis Vicente Quesada. Voy a poner aquí, después ya les pongo ya. Ya. A ver. Después Jorge Gima alzó la mano. A ver, Gima. Jorge Lima, perdón. Perdón, dije. A ver. ¿Y la primera? Segunda. La segunda. Espérame. O algo en la primera. En la primera, ¿qué tienes lo mismo? O a ver, da la tuya, la primera. Lo mismo, hijo. Lo mismo tienes, ahí entonces, da la segunda. Ya. Dice, el depósito excesivo de carbón impedirá la hermeticidad correcta de la válvula, la cual provoca. La respuesta es una reducción de compresión y una pérdida de potencia del motor. Ya, ¿tienen ahí? ¿Todos tienen? ¿Ustedes tienen lo mismo? Sí. Ya. Entonces ahí no asienta bien la válvula y por ahí se escapa la compresión dentro del pistón. Por eso a veces cuando van a comprar los vehículos o van a comprar los carros, hacen medir la compresión para ver si tienen, todos los signos tienen la compresión adecuada. ¿Ya? Gima, Jorge Lima, Jorge Lima. Tercera pregunta, Ryan Castro. La tercera pregunta, Ryan Castro. Cuarto, Jorge Ignacio Guajala. Cinco, Montes de Oca. Seis, Jofre Ceballos. Siete, Marcelo Vega. ¿Ya? A ver, vamos, Ryan Castro. Sí, la tres. El carbón acumulado no permite que las válvulas se sienten correctamente y ocasiona fugas de compresión, combustión, postre, quemar o superar la válvula. La tercera. ¿Bien todos? ¿Todos tienen lo mismo? Sí. Muy bien. Ignacio Guajala. Ya le hice. Bueno. La rotura del vástago de la válvula, ¿por qué causas se presenta esta falla? La causa es por el exceso de tensión del resorte de válvula. Las altas temperaturas de los gases de escape atacan el vástago de la válvula y tienden a romperlo. A medida que trabaja, la cabeza de la válvula se desprende del vástago. Otra causa de rotura del vástago es el buzo o levantador de pozo. La luz
excesiva de válvula también crea rotura de elastado por el golpeteo que se produce. Ya todos tienen lo mismo, basta, pues. ¿Todos tienen lo mismo? Sí, ya. Ya, ojalá, es vástago, ojalá. Cinco. A ver, la 5, ¿quién? Montes de Oca, a ver. El límite máximo de desgaste del vástago de la válvula es de... El límite máximo de desgaste es de 0.127 milímetros. Ya, ¿todos también? Sí. Ya. La siguiente. No te escuchamos. Un resorte torcido origina lo siguiente: desgaste acelerado del vástago y guía de válvula. Ya, yeah. Todos tienen igual, poco se escuchó. Ya. Siete, ingeniero. Ya, a ver, las 7. ¿A qué se debe quemadura y rompimiento del asiento de válvula? Esto ocurre cuando el motor trabaja mucho y el nivel de agua es bajo en el sistema de refrigeración, ya que el agua no alcanza los lugares por donde debe pasar para enfriar los asientos de válvulas. ¿Ucrano? Vega. ¿Vega Rodríguez? Sí, Vega Rodríguez. Ya, Alex, siguiente. Y ahí. ¿Qué es la luz de válvulas? La luz de válvulas es el juego libre huelgo que debe dejarse entre el vástago de la válvula y el balancín o botador de la que la acciona, estando el motor frío. Este espacio libre se trata de décimas de milímetro. Se reduce a cero cuando el motor está en su temperatura de régimen, asegurando el correcto funcionamiento y cierre de las válvulas. Ya, todos tienen igual. Aquí en la 8 y la 9 y la 10, a ver. Yo dije la 8. A ver, no, ¿Armijos? Sí, permiso. A ver. Este 8, ¿qué es la luz de las válvulas? ¿Qué es la luz de las válvulas? La luz de las válvulas es el juego libre huelgo que debe dejarse entre los vástagos, entre el vástago de la válvula y el balancín o portador que la acciona, estando en el motor frío. Este espacio libre se trata de décimas de milímetros, se produce a cero cuando el motor está a su temperatura de régimen, asegurando el correcto funcionamiento y cierre de las válvulas.
Ya, bueno, era la 9, pero ya dijo el 8. A ver, alguien que diga la 9. Ingeniero. A ver. Los asientos de las válvulas también se rectifican cada vez que se cambian las válvulas. O se rectifican las válvulas. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Ya, ¿también todos? Inge. Ya, muy Inge. Bien. Vamos por la última. ¿Quién? Te digo, la 10, Inge. Y a ver. ¿Qué sucede si la luz de las válvulas es demasiado? También disminuiría el rendimiento del motor, ya que parte del movimiento de apertura y cierre sería en falso, restándole tiempo de accionamiento eficaz a la válvula, tanto en su apertura como en su cierre. Esto es lo que creo. ¿Ya el nombre? Maldonado, Francia. Maldonado. Entonces, con esto ya acabamos la segunda guía. Ya, y aquí. Habilitar para que suba la tarea. Hasta el lunes. Está bien hasta el lunes, ¿no? Hasta el 16 de noviembre. Ya les habilité para que puedan subir la tarea hasta el lunes. Ya el lunes vamos a tener la lección de estas preguntas. Ya a las, bueno, nos conectamos primero para dar unas indicaciones, después les habilito para que puedan dar la lección. ¿Ya? Y ahí vamos, ya les subo la siguiente guía para, y lo que vamos a ir a ver en esa guía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Entonces eso sería todo por hoy, la revisión de la tarea. Conéctense para que puedan subir. Si tienen algún inconveniente para poder subir la tarea, me hacen saber. Ya. Entonces para el lunes queda la lección. Cualquier cosa o cualquier inquietud o no pueden el lunes ingresar o están, no sé, tienen algún problema.
me avisan para no ponerles falta y poderles tomar la lesión otro día para los que no pueden, pero los demás ya. ¿Ya? Bueno, entonces sería todo por hoy. Un gusto saludarlos, que tengan una buena noche. Hasta la próxima clase. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Bien, gracias.